Abre la aplicación Configuración. Presiona General. Después Actualización de Software. Espera a que busque actualizaciones. Una vez que te dé opciones, busca la opción con el número más alto. En este caso me da dos opciones, así que actualizaré a iOS 16, la opción de abajo. Presiona Descargar e Instalar. Después, ingresa el código de desbloqueo. Y al final, acepta los términos y condiciones. Procura estar conectado a una red Wi-Fi. De este modo, cuando realices la actualización, no gastarás datos móviles de tu plan. Si te sale este aviso, presiona No usar datos móviles. Así descargarás la actualización por Wi-Fi. Se necesita tener más de 50% de batería o que esté conectado el dispositivo a la corriente. Comenzará la descarga de la actualización. Mientras se descarga, debajo de la barra de proceso, puedes leer las principales novedades de la actualización. También puedes presionar Más información, donde estarán todas las novedades de cada aplicación a detalle. La letra es pequeña, pero puedes hacer zoom al texto. Esta, al ser una actualización grande, tiene muchas novedades y mejoras en varias aplicaciones. Tendrás bastante tiempo para leer todo, ya que por lo regular las actualizaciones de software así de pesadas suelen durar entre 15 y 25 minutos aproximadamente. Por esto tuve que adelantar la velocidad de esta parte del video. Mientras descargará la actualización y se preparará el dispositivo. Una vez que termine de descargarse, presiona Instalar ahora. En cuestión de segundos, el dispositivo se reiniciará y se actualizará. También este proceso dura unos cuantos minutos. Una vez que termine de actualizarse, se reiniciará y tendrás que ingresar tu código de desbloqueo. Y listo, ahora puedes comprobar que ya estás en la versión más reciente. Abre de nuevo la aplicación Configuración, presiona General, después Actualización de Software. Como puedes ver, la versión más reciente es la 16 en este caso, así que podrás ver o aprobar las novedades de la actualización. Cuando hagas una actualización así de pesada, por lo regular sacan mejoras cada mes, así que puedes repetir el mismo procedimiento tal cual y mantendrás tu dispositivo actualizado. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.